¿Sabías que la cuesta más larga de Sudamérica está en Catamarca, Argentina? No, no es la cuesta del Portezuelo que aparece en estas imágenes, sino este otro camino. Hoy te invitamos a conocer la cuesta de Minas Capillitas. Acompáñanos en este video y maravillate con nosotros ante los atractivos naturales de esta zona de la provincia. Percibamos parte de los hermosos paisajes del departamento Andalgalá y lo valoremos como se merece. Bienvenidos a la Perla del Oeste Catamarqueño. Invierno de 2023. Estamos ya en la estación seca, época en que los paisajes han perdido en gran parte de su verdor característico. Aún así, aunque la vegetación no esté en su máximo esplendor, lo mismo vale la pena visitar lugares de Catamarca para estar en contacto con la naturaleza. Mientras hacíamos paseos cercanos a la ciudad capital, pensamos que sería una buena idea visitar Andalgalá, lugar al que desde hace tiempo deseábamos ir. ¿Y por dónde se va Andalgalá? Veamos el siguiente mapa. Esta es San Fernando del Valle de Catamarca, la ciudad capital, geográficamente ubicada en la región centro de la provincia. Por su parte, Andalgalá, ciudad cabecera del departamento homónimo, está en la región oeste. Para unir ambas ciudades, hay varias posibilidades de acceso, y todas ellas incluyen al menos pasar por una cuesta. Opción 1, la Cuesta de la Sébila. Opción 2, la Cuesta de Concepción Pomán. Y opción 3, las cuestas de las Chacritas y la Chilca. Si elegimos el camino por las rutas provinciales 1 y 48, pasamos por las Chacritas, donde han comenzado las obras de pavimentación hasta llegar al sur de Aconquija. Es una buena opción por sus llamativos paisajes, pues pasamos a través de bosques montanos de aliso, parte de la ecorregión de las Yungas. Pero por aquí hay un tramo complejo, ya que hay que descender por la cuesta de la Chilca, un serpenteante camino de tierra con unas vistas descomunales. Este camino suele tener piedras sueltas y es un poco complicado para auto de tracción simple, pero vale la pena conocerlo. La segunda opción es el recientemente inaugurado tramo de la Ruta Provincial 14, que une Concepción con Pomán. Los paisajes de la Sierra Ambato aquí son de una belleza singular. En esta época del año, resaltan los amarillos de los pastizales altos serranos y los hermosos roquedales de la cumbre. Desde aquí, es posible observar una puesta de sol única mirando hacia Pomán. Lamentablemente, este camino sin pavimentar solo se puede realizar en un vehículo 4x4. La tercera opción es la más recomendable, tomando las rutas nacionales 38 y 60. Después de cruzar la cuesta de la Sébila, tomamos la ruta provincial 46 que nos llevará hasta Andalgalá. Si bien no es el recorrido más directo, está completamente pavimentado y bien mantenido. Hola a todos, ¿cómo están? Una vez más, estamos acá desde la joya paisajística de Argentina, la provincia de Catamarca. Hoy vinimos a conocer un hermoso departamento que teníamos pendiente, como es Andalgalá. Así que los invitamos a todos que se queden a ver este video. Van a descubrir esos paisajes hermosos que hay en esta parte de la provincia. Llegamos a Andalgalá, uno de los centros urbanos más importantes de Catamarca. Este gran cartel nos da la bienvenida a la ciudad. Al llegar ya estaba Ramón esperándonos, quien con mucha amabilidad nos recibió para acompañarnos y mostrarnos su lugar. Mi nombre es Ramón Flores, trabajo en medio de comunicación de aquí de Andalgalá, dándole la bienvenida a ustedes, ¿no? Hoy aquí en la Perla del Oeste, acá en la Plaza 9 de Julio, y paso nada más a la parroquia San Francisco de Asís, ¿no? Así que la bienvenida para ustedes. Que tengan una muy, pero muy buena estadía aquí en Andalgalá. La Plaza 9 de Julio está ubicada en el corazón del centro urbano,
Su arbolado está compuesto por estos exóticos plátanos, decorados por aquí y por allá con estos horneritos. La plaza tiene varias esculturas, como estas talladas en madera y hasta una estatua de Lionel Messi. No puede faltar el homenaje a los caídos en Malvinas y un mapa del departamento Andalgalá y sus distritos. Al frente de la plaza está la iglesia, hay un museo arqueológico, sitios para comer y la oficina de información turística. Allí conversamos sobre la cuesta que visitaremos y también de una roca en estrecha relación con ella, la Rodocrosita. Bienvenidos, Estefan y Daniela Andalgalá. Es un gusto que nos estén visitando, que estén recorriendo todo lo lindo que tenemos para mostrar, con un montón de propuestas que tuvimos relacionadas a la piedra Rodocrosita, que es la piedra nacional argentina. Hay un detalle muy interesante porque para extraer esa piedra y para poder conocer el proceso de extracción, hay que recorrer la cuesta más larga de Sudamérica, la cuesta de Capillitas, que es, la verdad, espectacular, un recorrido único. Es la piedra Rodocrosita, que es la piedra nacional. Se la extrae a 57 kilómetros de acá del centro de Andalgalá. Tenemos diferentes calidades de piedras, diferentes colores y diferentes veteados de piedra. Acá se la puede encontrar lo que sería en bruto. Acá ya tenemos una piedra lo que es toda pulida. Acá tenemos la artesanía del artesano Cristian Casalluvia. Vamos variando las vetas. Tenemos, por ejemplo, esta es una corona inspirada en, se llama Fusión y Fuego. Acá tenemos otro artesano, un anillo en plata con ortiz, que es lo más puro de la Rodocrosita, sin vetas. Esto también sería algo de ortiz, capas de ortiz. Estas son capas de ortiz. Capillitita, que es una piedra marrón. Acá tenemos las famosas estalactitas, algo muy caro el Rodocrosita. Mayormente esas ya no se encuentran porque tardan siglos en hacerse. Esta es una 25 de mayo, tiene nombres patrios. Esta sería una 9 de julio. Hoy en día la Rodocrosita es destinada a la exportación por el Estado provincial, quien negocia con empresas extranjeras. Los conflictos no se hacen esperar, pues algunos artesanos locales se ven en la injusta posición de solo poder aprovechar los desperdicios de roca de poca pureza que quedan a su disposición. Bienvenidos, estamos en el epicentro de los conflictos relacionados con la explotación minera en Catamarca, como ampliaremos luego. Estamos aquí, a 1080 metros sobre el nivel del mar, a los pies de la Sierra de Aconquija. La cuesta de Minas Capillitas forma parte de la Ruta Provincial 47 que une la ciudad de Andalgalá con la Ruta Nacional 40 en el departamento Santa María. Su trazado asciende hasta los 3100 metros sobre el nivel del mar, unos kilómetros antes de llegar a la localidad que le da el nombre. Son 57 kilómetros desde Andalgalá hasta Minas Capillitas, recorrido que atraviesa hermosos paisajes, como veremos a continuación. Ya salimos del espacio urbano de Andalgalá y nos vamos camino a la cuesta de Minas Capillitas. El entorno rural se hace presente mientras recorremos la ruta provincial 47, que no está pavimentada. Hicimos una parada para recorrer la pasarela de Choya, que conecta las dos bandas de la localidad, divididas por el río Choya. Aprovechamos para observar la vegetación en galería que acompaña al curso del río. Hay jacarandás y biscotes, árboles representativos de ecorregiones más húmedas que el monte que rodea a Andalgalá. Sin dudas, el agua proveniente del río convierte a esta zona en un verdadero oasis. Ahora estamos ubicados aquí en este bonito lugar, la pasarela del distrito de Choya. Es un distrito muy lindo, un pueblo de aproximadamente 600 habitantes, netamente productivo, la producción de membrillo y también la producción de nuez.
Es un lugar para venir a disfrutar, tomar mate, compartir un día. Además, la gente acá hace pan casero, tortillas. Se lo invita, ¿no?, a la gente que ve en este video, que la gente nos recibe muy, pero muy bien aquí en el distrito de Choche. Hermosísimo lugar, nos trajo Ramón a conocer acá la pasarela. Muy bonita la pasarela de Choya, hermoso. Así que ahora a prepararnos para subir la cuesta. La idea es tratar de recorrer una de las cuestas más impresionantes que tenemos en Argentina, como es la cuesta de Minas Capillita. Vamos a ver si, aunque sea, hacemos la mitad de la cuesta. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Súper contentos y ansiosos para ver con qué nos topamos por ahí. Estamos aquí, en Choya, en el inicio de la cuesta de Minas Capillitas y en el epicentro de los movimientos en contra de la megaminería. Por la cuesta está uno de los accesos a Agua Rica, parte del proyecto minero Mara, próximo a iniciar sus extracciones de cobre, oro, plata y molibdeno a cielo abierto. Este proyecto ya posee una red de caminos privados que han ido preparando el terreno para sus futuras actividades. Uno de los reclamos más fuertes de movimientos como la Asamblea del Algarrobo es que la megaminería, a pocos kilómetros de la ciudad de Andalgalá, usará y afectará el agua de los ríos que descienden desde la Sierra de Aconquija, produciendo su escasez o su contaminación. Conocer la cuesta de Minas Capillitas y sus bellezas naturales es también estar al tanto de esta situación que la rodea, pues la presencia de valiosos recursos minerales se convirtió en un atractivo para las empresas globales que encontraron en nuestro país una boca de expendio para la obtención de materias primas a bajo costo. A pocos kilómetros de aquí se encuentra Bajo la Lumbrera, donde la megaminería se instaló en la década del 90. El proyecto Mara pretende utilizar las instalaciones en este yacimiento e integrarlas con Agua Rica. A pesar de la oposición de parte de los habitantes de Andalgalá, el proyecto de Agua Rica continúa avanzando, demostrándonos lo difícil que es salir del contexto geopolítico y económico internacional que ha colocado a Argentina como mero productor de materia prima. La paradoja, además de la huella ecológica que el neoextractivismo deja en el ambiente, es que la comercialización de los metales se produce en los países centrales, obligando a las empresas nacionales a importar el producto que fue extraído inicialmente de nuestro propio país. Más allá de los posibles beneficios que la megaminería puede traer a la provincia, debemos darle importancia a sus consecuencias. Nuestro lema "Cuidemos nuestra Catamarca natural" se empequeñece ante el poder de proyectos mineros de esta envergadura. Ahora sí, ya estamos subiendo la cuesta de Minas Capillitas, un camino que une curvas y contracurvas y asciende sin cesar bordeando las laderas de la montaña. Ascendimos lo suficiente como para apreciar la belleza de la vegetación, que por aquí y por allá decora las montañas con las espinosas achumas y los aromáticos corpus. Mientras disfrutamos del aire fresco, tenemos el privilegio de deleitarnos la vista hacia la localidad de Choya, donde resaltan sus álamos característicos. Después de esta parada, seguimos avanzando hasta la Gruta de la Virgen del Valle, un lugar de descanso, con sombra, agua y un entorno natural magnífico. Después de admirar esos maravillosos loritos, seguimos adelante en busca del mirador de la cuesta.
Estamos paseando en Andalgalá, como lo expresan estas melodías compuestas exclusivamente. Al llegar a los 2.100 metros sobre el nivel del mar, alcanzamos el techo de nubes. Como el mirador está más arriba, a 2.200 metros sobre el nivel del mar, decidimos lanzar el dron un poco más abajo, captando las imágenes que acabas de ver. A estas alturas, las nubes están presentes frecuentemente aportando algo de humedad. La desventaja es que nos cubre las hermosas vistas. De todas formas, sabemos que un poco más arriba superaremos la capa de nubes y veremos al sol nuevamente. Más arriba, de a poco, vamos superando el nivel de las nubes. Comenzamos a apreciar nuevamente las laderas bañadas con los rayos del sol. Aquí los árboles ya se han desaparecido y ahora estamos en presencia de los pastizales altos serranos. En lo que se ha abierto el cielo, tuvimos la dicha de poder ver el Nevado del Candado. Estamos a 2.750 metros sobre el nivel del mar, a mitad de camino ya hacia Minas Capillitas, ya pasamos el nivel de las nubes, sobresalimos por arriba de ellas y ya tenemos sol. ¡Contentos! El camino hoy por hoy está transitable incluso para vehículos simples. Para verano es muy complicado porque bueno, a veces las cuestiones de lluvia hacen de que la cuesta haya derrumbes. Por esta cuesta se realiza una tradicional procesión con la imagen de la Virgen del Valle que parte desde Agua Amarilla. Es un lugar, es un puesto que está enclavado justamente en plena cuesta y que muchos peregrinos de la Virgen del Valle vienen desde el distrito de Choya, como así también del centro de Andalgalá. Bueno, acá con ella flameando en esta hermosa cuesta. Saludos a todos. ¡Viva la Argentina! ¡Viva! ¡Viva la patria!
vamos pasando por Agua Amarilla, un puesto donde las actividades rurales cobran vida casi en medio de la nada. Aquí crían cabras y tienen estos hermosos perritos pastores. Mirando hacia abajo, a lo lejos, podemos ver los vestigios del alambre carril que se utilizaba a principios del siglo XX para transportar el cobre que se extraía desde minas Capillitas. En lo profundo de una quebrada, divisamos hielo. Ya estamos llegando a minas Capillitas. Justo antes, los carteles anuncian la presencia de un hotel de montaña, el Refugio del Minero, desde donde se puede tener la experiencia de visitar los socavones de la mina Santa Rita, donde se extrae rodocrosita. Pero nosotros seguimos nuestro camino, ya ingresando a minas Capillitas. Este emplazamiento cuenta con casas aisladas, una escuela y las instalaciones de la empresa Camien, que extrae y exporta la rodocrosita de un yacimiento que se encuentra más arriba. Aquí existe un arroyo que fluye hacia el norte, conocido como Aguada de Cobre. Su lecho adopta una coloración intensa que por partes se torna turquesa. Este color se debe a la presencia de ese metal cuando se oxida. En el lecho del arroyo también disfrutamos de otros colores y de la presencia de hielo. Nos causó mucha admiración el color variado de las rocas que encontramos, hasta estas de color oscuro que se desgrana. La pusimos en contacto con un imán para descubrir que posee magnetita. Hemos llegado hasta el final de la cuesta de Minas Capillitas, teniendo una visión de ella que, aunque rápida y superficial, nos pareció suficiente como para mostrarla en un video. Nos gustaría continuar la ruta hasta Santa María, pero en esta ocasión debemos descender nuevamente hasta Andalgalá.
Aprovechamos para pasar por Chaquiago, localidad ubicada entre Choya y Andalgalá. En su plaza principal, Luis Lencina, se realiza año a año el Festival del Dulce de Membrillo. Aquí hay una estatua en homenaje a las dulceras, quienes se dedican a esta labor tradicional. Al frente de la iglesia Señor de la Salud, esta plaza ha sido testigo de la elaboración del dulce de membrillo más grande del mundo. Este es el cajón en el que realizamos el récord mundial del dulce de membrillo más grande del mundo, con 314 kilos. El año pasado muchísimos dulceros y dulceras participaron de este desafío de batir un récord mundial y bueno, lo logramos. Todos los turistas que llegan a Andalgalá pueden conocer esto, cómo se lleva adelante el proceso de producción de un dulce de membrillo artesanal, un dulce único que por sus características es único en la región y en el país. Estando aquí nos dieron ganas de probar algunos de los productos regionales de Chaquiago, así que Ramón nos llevó hasta Telmita. Nos atendió su hija, quien se dedica a la elaboración de dulces y otros productos como los gaznates. Mi nombre es Mónica Quiroga, mi mamá se llama Telma Irene Quiroga. Ella desde 1982 ha empezado con los productos. Desde ahí, gracias a Dios, nunca dejamos de trabajar. Hacemos gaznate con dulce de leche casero, alfajor de dulce de leche, nueces confitadas, dulce de membrillo. Ahora hemos incorporado el dulce de membrillo a hacer. Nosotros tenemos la fruta. Tenemos una finquita más allá y de ahí se saca la fruta del membrillo. Todo mano, nada con máquinas, nada. Bueno, acá me estoy llevando las gaznates y las nuecesitas confitadas. Buenísimo. Para mi mamá y mi papá. Estoy conociendo lo que es parte de Chaquiago. Y ha podido conversar y mostrar los gaznates, ¿no?, que se hacen acá en este lugar, cómo se vende, que todo cuesta, ¿no?, producir, comprar. Hemos podido visualizar de que gente viene y compra de las riquísimas dulzuras que ellos hacen, ¿no? Súper recomendable los gaznates y todas las confituras que hacen aquí. Antes de terminar este video en el que conocimos la cuesta de Minas Capillitas y parte de los paisajes de la Perla del Oeste, queremos compartir con ustedes una experiencia que tuvimos en el Cerro Tatul. Se trata del Inti Raymi, una tradicional celebración inca que reivindica la antigua ceremonia al dios Sol Wawa Inti Raymi. Inti Raymi significa en quechua fiesta del sol, pues para los incas era la deidad más importante, digna de devoción y admiración, pues representaba su fuente de vida. Aquí en Andalgalá, en el Cerro Tatul, es posible experimentarla, como lo hicimos nosotros, justo en la puesta del sol en el solsticio de invierno. Era una tarde fría, se percibía aromas en el lugar, aromas de las jarillas, de los yuyos del monte. Empezaron a llegar varias personas, al parecer algunos lo hacían por primera vez, mientras que otros ya eran experimentados. Llamaban la atención algunos elementos colocados en una especie de mesa, una tela de aguayo, cajas copleras, una botella de aguardiente y hojas de coca esperando ser usados como ofrendas para la Pachamama. Al pasar los minutos, formamos un gran círculo adorando al Inti, en un acto muy emotivo que erizaba la piel. Mana, allimanta, que es pichihuaycu. Allimanta, jinari. Mana, allimanta, que es pichihuaycu. Le agradecimos por el año vivido y dimos nuestras ofrendas a la Pachamama. Y vamos a hacerle los pedidos porque nuestra madre tierra es un enorme ser viviente para la cosmovisión andina, un enorme ser viviente como un enorme en su bondad. Vamos a ofrendar a los cuatro puntos cardinales.
La noche llegó con un frío que solo la fogata podía aplacar. Allí mismo, en un papelito, escribimos nuestros deseos. Los arrojamos al fuego y por último nos despedimos dándonos un abrazo cruzado. La despedida en este año nuevo es el abrazo en cruz, que simboliza la chacana, todos con todos. Es el abrazo en cruz. Suerte y felicidades. Este viaje nos permitió conocer una parte más de nuestra tierra. Estuvimos allí y nos emociona sentirnos parte de ella. Desde ahora, siempre desearemos volver a Andalgalá. Antes de que este video tenga un final, no te olvides de nuestro lema: cuidemos nuestra Catamarca natural. Para ampliar el contenido geográfico que aparece en este video, no dejes de visitar mi blog, Geografía de Catamarca. Podés contribuir con el canal a través de Mercado Pago. En la descripción del video te dejamos los datos. Estaremos más que agradecidos. Estefan, Daniela, muchas gracias por visitar Andalgalá. Ha sido un gusto recibirlos. Hemos recorrido la partecita, ¿no?, de Catamarca. Falta mucho por conocer de Andalgalá, así que nos faltará otra oportunidad. Muy bueno. Ahí flameó la vez. Espectacular, como lo es la pasarela, ya me trabé. No importa, te voy a dejar nomás. Nos falta el cosito. Siempre nos pasa lo mismo. Si seguimos, vos no lo cortes. Ya se me fue la miércoles todo, dale. Vamos. Ya. ¿Listo? Sí. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Y vos? Vamos a probar el nate. Está buenísimo. Oh no, Ramón. Qué chico, ¿eh? Si me hubieran avisado me hubiera preparado mejor. No, hay que caer así de sorpresa. De sorpresa, así cerca, muy bonito. Exacto.